Aresti toni toro ideir rosi tus tolundas e cardius tus copi ton suon tu pagalis vanitas ben fixi ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El cíclope quiere decirte algo. Dile a tu jefe que se la meta... ¡Por la semana pasada! ¡Malaca! El cíclope dijo que te gusta verte duro. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saber. El tiempo siempre... Vas a aprender. Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. Te las verás con el cíclope. ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el aviso. ¿Qué te ha pasado? No es nada, Febe. Ya está todo solucionado. El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto. No te prives. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila, como hizo contigo Alexios? Quizá podrías pedirle que me diera una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa, en el viñedo. Espera, ¿cómo? ¿Un viñedo? ¡Malaca! Está en el camino a Sami. Dice que se forrará con el vino. ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo. Así que... Marcos, que me debe dracmas, ¿compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé. ¿Dónde está la nueva y bonita... Hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Enos? Al sur de ahí. Bueno, supongo que le debo una visita. Gracias, Febe. Le diré a Marcos que vas. ¡Oh, mi cabeza!
Habéis cometido un grave error. Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. El viñedo tiene que ser este, todo recto. Jefe, insisto, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Es mi granja. Planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. Todas. Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Alexios, gracias a los dioses, Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino. Y a ti, y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Porque no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amigo mío, enseguida. Pero quizás deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sami. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sami, amigo. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Duris, ¿otra vez? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo, pero horrible con el dinero. Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará. Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo, pero después. Bien, pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amigo mío. Elige el que quieras. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? Ese, el de la derecha. Una buena elección, sí, señor. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas. Sí, rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno. Este es el que quiero. ¿Estás seguro? Porque... Lo estoy, Marcos.
Todo el mundo sale ganando, sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sami. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quiénes? Los bellacos del cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímena. ¿La playa? Sabe nadar. Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Alexios. Vamos, venga. Venga. Ahí están. Intentaré sorprender a esos malaques. ¡Vamos! ¡Calles! ¡Aprieto las cuerdas! El cíclope ganará buenos dracmas con tu rescate. Nadie va a pagar por mi libertad. ¡Son todos pobres! No hagas ruido, Febe. ¿Eh? ¡Eh! No deberías estar aquí. No permitiré que escape el resto de malaques. A Febe de aquí. ¡Alexios! ¡Soy yo! ¡Suéltame! ¿Estás bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte. ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo. Vamos, arriba. Sí, pater. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. Acércate. Ya basta, Nicolaos. El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenamos hoy? Esta noche nos comemos a la bebé, Cassandra. Menudo festín nos daremos. A ella no, comedme a mí, soy más sabroso. Sí, sí, tú eres dulce como la miel. Vamos, entra.
Se va a quemar el cordero. Toma. Acuesta a la niña. Sí, Pater. Alexios. Tú eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Qué dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerto. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. Gracias, Alexios. ¿Talos el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Sammy, Duris estará en su tienda. Alexios, me alegra verte. ¿Con Frank? Hola, Duris. ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos que venga él aquí, si quiere su dinero. ¿Eh? Ah, pero he venido yo. Mira, me he retrasado un poco con el pago y ahora Marcos me dice que le debo el doble por los intereses. No tengo tanto. Eso deberías habértelo pensado cuando le pediste los dracmas, Duris. Pero, ¿mi familia? Hace calor. Estoy de mal humor. Y me vas a pagar. Los dos lo sabemos. La pregunta es, ¿qué te rompo primero? ¿La cara o el género? Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante un mercenario. Ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo?
Mira, ya sé que estarías muerto de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de crío. Pero sabes que lo que hace es una locura. Malaca. Aún así, eso no cambia los dracmas que debes. Asúmelo. Cuando el cíclope os coja, los dos estaréis muertos. ¡Para! ¡Son mis cosas! Muy bien, muy bien. Te pagaré, pero para. Vale. Toma el dinero. Pero vete. Un placer hacer negocios contigo, Duris. Ni pronuncies mi nombre. No quiero que el cíclope venga a cobrarme la deuda que no podréis pagar. Rechazado el trabajo, Thanos. Queda poco tiempo para que el cíclope venga por ti, Malaca. ¡Quiere su dinero! No podríamos aplazarlo. Cuando vuelva a Cefalonia, en cuanto desembarque, vendrá a matarte, si no lo tienes. Venga, seamos civilizados. No puedes esconderte tras tu glorioso Mistios para siempre, Marcos. Te matará a ti, al mercenario y a esa chiquilla que corre por ahí. Claro, no hay problema. Conseguiré esos dracmas. ¡Bien! O vendré a ver cómo el cíclope te da de comer a las cabras. ¡Oh, Alexios! Esa sonrisa que luces me dice que Duris te ha pagado tus dracmas. ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dracmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? Podemos recuperar el dinero, ¿no? Seguro que es posible. Has hecho una promesa idiota, Marcos. No la podemos cumplir. Creía que eras invencible. Yo quizá lo sea, pero tú no. Ay, añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitario, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. Cassandra!
Mira qué pez tan raro ha traído la marea. Oh, oh. Ja. ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? Yo hago algo por ti. Tú haces varias cosas por mí. Todos ganamos. No tendrás una oferta mejor. ¿Eh? Piénsalo. ¡Espera! Cefalonia. ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada. Y mira lo lejos que hemos llegado. De huérfano en la calle a Mistios con un cuchitril. Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo. No puedo protegerte de él para siempre. Y también me matará a mí. Oh, no te asustes de él. Pero mírate.